No, para mí este día no me he quitado de pantalla desde las 10 de la mañana. Mira, ya son las 12 y sigo aquí al aire. Como estuve de piloto sustituto de Nueva Mujer, pues me quedé otro rato. ¡Wow! Y ahora estamos ya iniciando a todo lo que da el nuevo programa de Leo y Butrón aquí en Planeta 2013, que se llama... Alquimia del alma. Así es. Y bueno, aquí tenemos el arte que hemos preparado para ella. Se ve el personaje que es el héroe cósmico de todas las culturas. Es correcto. Encima de un loto y un dragón que se muerde la cola, con la variante de la tierra, la geometría sagrada y la parte de la naturaleza, que ilustra muy bien esta relación de la transformación del ser humano en un ser luminoso. Así es. De alquimia hecho, del alma. Trabajo hermoso. Bueno, pues este es el cromo que está ya en Planeta 2013 y que hoy en la mañana, tanto en las redes sociales tuyas como en las nuestras, se fue a miles de personas el inicio de este programa. Así que, en primer lugar, bienvenida a Levi Butrón. Muchísimas gracias a toda la comunidad de Planeta 2013. Es un placer para mí estar en esto... innovando, nuevo. Ya estabas en radio, ¿no? Ya he estado, he participado con algunos otros conferencistas, en algunos programas. Sí. Entonces, nuevo no lo es. No es para ti, sí, claro. Tu propio programa. Mi propio programa. Así es de que siempre me gusta estar innovando, estar compartiendo. Y efectivamente, este hermoso cromo, que Planeta 2013, me ha otorgado, refleja muy bien mucho de lo que me gusta hacer, me gusta compartir. Trabajo a nivel personal y a nivel grupal. Entonces es un honor para mí estar aquí en Planeta 2013. Pues sí, tener micrófonos, y de una estación que tiene ya mayo cumplimos 8 años al aire. Muchas felicidades, y es lo que acabo de escuchar ahorita que llegué. 2 millones de clics, a lo mejor te toca a ti, Tenemos programas hoy en la tarde, Martín, sí, ¿verdad? Tenemos la promoción, a lo mejor los programas en la tarde le toca estrenar los 2 millones de clics. Pero sí, es una celebración compartida, el que ustedes, que son los que tienen el entrenamiento, los talentos, la experiencia, tomen los micrófonos y compartan con nuestra comunidad holística pues todos los temas que nos interesa hoy tener, saber, conocer, zambuirnos en esta experiencia de transformación. Y pues primero, muchas gracias por seleccionar a 2013 como tu medio de comunicación. Muchas gracias. Pues sí, mira, realmente no existen casualidades. Ya esta es la tercera vez que comparto aquí con ustedes. Sí. Y tendré el placer de estar cada semana. Y invitaremos invitados, personas, expertos, notas, algunas áreas interesantes. Y antes de seguir adelante, cuéntame quién es Levi Butrón. Wow. ¿Qué hay detrás de este personaje? ¿Qué le gusta? Mira, Levi Butrón, que soy yo, gracias, saludos a toda la comunidad. Soy una persona que gusta mucho, disfruta mucho el otorgar, acompañar a nivel individual, a nivel grupal. Básicamente hoy me centro en ayudar a la gente a ser un coach de vida. Su vida. Ayudarle a transformar sus emociones. Sí, Cuando no encontramos una salida. Cuando la gente se empieza a topar con el mismo efecto y que no hay cambios y que empieza a enredarse en alimentarse de sus emociones y sus pensamientos, pero que son tóxicos. Es correcto, pero fíjate que a veces incluso muchas no vemos. Repetimos y repetimos y otra vez. No vemos salida. Y ahí es donde aparece Levi con todo su equipo y también con su conocimiento para otorgarnos herramientas. Exactamente, porque eso son, muy bien la palabra. No es cómo decirle a la gente cómo hacer las cosas, son herramientas.
Eso que dice es muy importante, es decir, no le estás diciendo a la gente qué haga, sino facilitarle herramientas para que ellas mismas trabajen. Así es, porque hay una ley que me encanta, que he aprendido por experiencia propia, la ley del libre albedrío. Uh-huh. Así es, cada quien que elija lo que se le pegue la gana hacer, por el bien de ellos y por el bien de la comunidad también, ¿eh? Así es un respeto. Es un respeto. Entonces, Lewy trabaja bajo el respeto, bajo los valores. Un hombro, sí. Es un hombro para que te vengas. Un apoyo. Un apoyo, es decir, un acompañamiento, yo te ayudo. Una seguimos. Contención. Así es. Ahora, si me permites revisar contigo, dado que es el nombre de tu programa, ¿qué es alquimia? Fíjate cómo yo la denomino. Un término que por ahí, por allá suena, por acá, pero para ti, ¿qué es alquimia? Exacto, exacto. Si nos vamos a Wikipedia, alquimia es la alquimia de los elementos de antes para obtener el oro. Uh-huh. Transmutación. Transmutación. Para Lewy, ¿qué significa? Alquimia, la combinación de diferentes herramientas para ayudar a la transformación. En lugar de transmutación, transformación. Transformación. Del ser humano. Así es. De hecho, utilizamos diferentes términos, transmutación, renovación, regeneración. Muy bien. Y esto es lo que va a abordar el programa a lo largo de las semanas, con los temas, con los invitados, hacer que ese plomo, que al final es esta primera parte de ser muy instintivos, de ser muy reaccionarios, estar con muy poca alerta de lo que nos ocurre, se vaya subiendo de metales hasta que llegue un día a ser oro puro. Exactamente, porque realmente todos somos algo fantástico, somos un ser que llegó, un estuche maravilloso, pero que con el paso del tiempo, bueno, como que perdimos algunas fórmulas en el camino, ¿no? Sí. Entonces, alma, ¿por qué el alma? Bueno, para mí, ¿para qué significa alma para Lewy? Alma está compuesta de todo. Está compuesta de... Alma es la mente y alma también es el cuerpo. El cuerpo. Mente-cuerpo. Fíjate que están separados. La gente es cuerpo, mente y espíritu, o espíritu y alma. Okay. Pero para mí, el alma es la que globaliza. Es la que nos permite conectar a todo. Con todo. Qué lindo. Para mí. Y se convierte en una unidad. Exacto. Pero la unidad tiene varias formaciones. Ajá. La unidad es arte. La unidad es pedagogía. Sí. La unidad es astrología. Sí. Es el conocimiento de todos. Sí. Es decir, abordar esta experiencia de la manifestación del ser humano desde diferentes ángulos, en diferentes niveles, aproximarnos desde la parte de la teología, desde la parte de la religión, la parte de la medicina tradicional, la medicina integrativa, así todas es. Las terapias. Todo eso te ayuda. La energía, así la es. Psicología, la psicología, el coaching, todo el trabajo holístico, la yoga, que acabas de pasar. Entonces los amigos podrán disfrutar y observar, también revisar, reflexionar contigo y con los amigos que vienen acá. Correcto. Cada semana alternativas de crecimiento. Esa es exactamente. De transformación. Alternativas de transformación. Así es. Para el alma. Para el alma. Transformación para el alma es alquimia del alma. ¡Qué bonito! Alquimia, cuerpo, mente y espíritu. Cuerpo, mente y espíritu. Pues a mí ya se me antojó estar por acá, que de hecho pues vamos a estar muy pendientes. A los amigos que en este momento están recibiendo el video, que lo compartan, porque siempre habrá personalidades de primer nivel y pues como Lewy ha venido incursionando en diferentes áreas, hemos revisado su currícula. No creo que le entregamos los micrófonos así nomás que sí, sino que realmente tengan las personas que toman el micrófono pues una preparación, una cultura holística así y es. Que estén siempre en búsqueda de una parte innovadora, es decir, qué es lo nuevo, pero también qué es lo que siempre ha funcionado y que ahora sí que no falla, ¿no? Ahí mismo hay una alquimia. Sí. Nunca hay que desechar lo que
es viejo, ¿no? Finalmente tiene sus bases. Sí, sus fundamentos. Para mí todo es utilizable, todo es una regeneración y podemos obtener y sumar. En lugar de restar, todo suma. Así es. Y también lo nuevo. Es decir, lo viejo, lo nuevo. Así es. De todo aquello que nos permite estar mejor. Correcto. Calidad de vida. Calidad de vida. Bienestar. Bienestar. Gozo. Gozo. Éxito. Éxito. Abundancia. Abundancia. Salud. Prosperidad. Salud. Qué lindo. Salud. Pues al final todos estos efectos pues son el resultado de un conocimiento, de una preparación, porque nada de esto es gratuito. Necesitamos tomar energía y ponernos a chambear. Mucho. Nada nos regala el universo. No. Todos los días hay que chambear. Uh-huh. Diario. No importa la circunstancia. Es la chamba sobre la chamba. Sí. Uh-huh. Y eso es lo que al final del día nos va a dejar sembrar semillitas, que tarde que temprano, sin que sepamos, sin nos demos cuenta, van a empezar a regalarnos esos frutos. Es correcto. Qué diferente entre las personas que trabajan consigo mismas que las que se abandonan, ¿no? ¡Wow! Ese es exactamente donde creo que en esta vida nos toca. Si tú hiciste un paso adelante, agarrar al que está atrás, ¿no? Realmente no nos cuesta mucho. Se vale equivocarnos, se vale hacer el error, pero pues salir adelante y aprender de eso, ¿no? Exactamente. Y no espantarse, ya la regué, pues no importa. Ni criticar, hay que ayudar. De juzgar. Así es, qué lindo. Juzgar. Y nos hablarás aquí también de buenos eventos, de buenos talleres, y bueno, claro, tu agenda también, ¿no? Tú también. Tengo una agenda, claro, ahorita de hecho tenemos el taller de una vez, aprovechando, por cierto. Ya inició el taller de flores de Bach. Ok. Este es un taller formativo de 3 meses. 3 meses. 48 horas. Lo empezamos los jueves de 9 a 1. Sí. Llevamos la primera sesión. Sí. Muy bien, pues entonces a anotarse con Levi Butrón sobre el paquete de flores de Bach. Flores de Bach. Que, ¿para qué nos sirve? Ahí vienen las terapias holísticas de los materiales que nos has preparado para el día de hoy. Pero ¿para qué nos sirven las flores de Bach? ¡Wow! Es algo hermosísimo, francamente. Mira, la experiencia personal, yo soy una persona que acostumbra primero a probar mi cuerpo. Para ver si es cierto. Exacto. Para ver si es cierto que nos habla, ¿no? La verdad es maravilloso la manera como las flores nos ayudan en nuestra vida. Uh-huh. Es una herramienta muy amorosa, muy amorosa. A algunas tal vez poco más fuertes, pero cuando tú decías, cuando nos derrumbamos, cuando nos caemos, cuando no podemos ver la salida, estamos los terapeutas y toda la gama de disciplinas que tenemos. Que ahora son muchas. Que son muchas. Y diversas. Pero cualquiera de estas gamas puede utilizar las flores de Bach para restaurarte. Para restaurarnos. Restaurarnos. Equilibrarnos. Equilibrarnos, encontrar esa serenidad, esa tranquilidad, esa claridad de pensamientos que necesitamos hacer como un alto en el camino y redireccionar. Maravilloso. Pues ahí está. Ojalá participemos más seguido y permanente en todas las propuestas que nos traen los terapeutas, los expertos. Ellos sí saben. De pues, tal manera que... ¿qué te parece? ¿Qué crees? Si hacemos un corte, ¿por qué? Ya llegó la madrina de este programa. La madrina de este programa, la señora Angie, que siempre está pendiente del canal, es una de las personas que han apoyado el desarrollo de este canal de manera incondicional. Desde que ella está por acá. Así y es. Pues también tiene buena mano por su conducto, los programas que llegan se quedan. Así que larga vida, Alquimia del Alma. Y muchas gracias. Los que llegan, tiene buena mano. Gracias a Planeta Angie. 2013. Y bueno, nos encanta dar patadas y a ver si el tiro de la cámara lo permite, nos vamos a parar despacito. Ahí no te muevas. Y ese es aquí mismo, no te preocupes. Aquí mismo. Sí, ¿no? Ok. Venga. Ahí está. Perfecto. Lista la patada, nos quedamos así de pie, deseándote pues el mejor de los muchas éxitos. Gracias.
el Levi Butrón por haber seleccionado a 2013 como tu casa de comunicación, que tengas muchos, muchos programas aquí con nosotros y que a través de tu espacio los amigos que cada semana estarán pendientes puedan vincularse, puedan hacer contacto con los expertos, puedan participar de tus terapias, todo esto, hacer esta ruta de comunicación nosotros que emitimos y ellos que gracias a esa confianza pues llegamos a los 2 millones de clics. Ya nos faltan 2 mil clics para llegar a 2 millones, igual a ti te toca, ahorita revisamos. Y también que nos acompañen en la celebración en mayo, que faltamos cuántos meses, 8 años al aire. Imagínense qué suerte para todos los que estamos aquí y vamos a seguir compartiendo y comunicando en esta exponenciación de la conciencia. Venga, pues bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida y mande usted a corte su programa. Nos vamos a corte para que podamos darle un abrazo a mi madrina. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Why and that yo
Buenas tardes a toda la comunidad Planeta 2013. Muchísimas gracias. Estamos en esta nueva emisión número 1 del programa Alquimias del Alma. Y yo soy muy bendecida porque tengo una madrina de lujo. Muchas gracias. Una madrina que de hecho hicimos una química estupenda, esposada. Y es nada menos Angie Escalante. Angie, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por aceptar ser la madrina de este programa y caminemos juntas. Es para mí un honor de verdad que estar aquí con tu espacio y ser, ahora sí como dices, tu madrina, un privilegio. Yo sé que tú vas a dar todo, todo, porque tienes mucho que compartir. Chicos, la gente que está viendo este programa, les puedo decir, una hermosa mujer con una hermosa energía que nos va a dar mucho conocimiento, muchas herramientas para que para salir adelante. Y bendigo este momento. Muchísimas gracias. Y pues bueno, a seguir, a darle. Empecemos. Toda la buena vibra para Lewi, por favor, todos. Bendiciones hay que mandarle a ella, porque a partir de ahora este programa va a ser un éxito. Porque yo donde pongo el ojo, pongo la bala y van. ¿Por qué creen que la escogí? Porque, y es verdad, de verdad que me siento muy honrada, muy afortunada, gracias. Porque como bien lo dijiste hace un momento, desde el primer momento, el día que nos vimos, hace uno esa alquimia, hace uno esa magia. Y eso me gusta mucho. Y a veces no siempre lo hace con uno, con todos. No. Y cuando hay esa energía, eso es importante, Lewi, porque sabes que hay mucho que dar, mucho que aprender también. Y entonces, pues aquí estamos, yo muy contenta de aprender, porque yo también voy a aprender de ti, eres una maestra también. Toda la gente que yo estoy aquí con ustedes, yo también aprendo de ustedes. Y qué mejor que tú y aquí en tu programa, todas las bendiciones y todo el éxito. Muchísimas gracias, Angie. Efectivamente, aprender. A mí esa es una palabra que es mi motivación. Y en este programa es una interacción nueva para mí. Una incursión nueva. Sí, claro. Me encanta hacer locuras, me encanta innovar y compartir, pero sobre todo aprender. Yo aprendo de ti, aprendo de todo lo que escucho, aprendo de la misma persona, todo. Para mí es un aprendizaje y lo llevo siempre en mi corazón, en mi alma, para exponenciarlo. Angie, ¿qué te parece si iniciamos? Claro que sí. Adelante, Lewi. Compártenos, ¿cuál es el tema que vamos a trabajar hoy? La importancia de las terapias alternativas, que eso es muy importante. El poder de las terapias. Se ha manejado y pues ya donde quiera se manejan muchos nombres de terapias alternativas. Sin embargo, y exactamente como tú lo mencionas, cada una tiene un poder especial. Ese poder especial, tú te vas identificando también al darla. De tantas tú dices, no, mira, ¿sabes qué? A mí me llama la atención esta terapia, la voy a,
a estudiar, voy a prepararme en eso, ¿para qué? Para poder compartirle a la gente lo que es una terapia de sanación también, de alternativa, porque hay varias, y todas son buenas, todas son buenas. Sí, porque fíjate cómo observo un poco la terapia. La terapia a veces se me figura como entrar como mujer, ¿no? A una tienda comercial, ¿no? Exacto. Donde no tengo nada de ropa y estoy en crisis. Perdón por la comparación, señores. Pero es entrar ahí y es decir, ¿cuál vestido, cuál falda me acomoda? ¿Cuál de todas? Claro. Efectivamente, todas las terapias hoy en día son absolutamente respetables. Eso. Todas son, todas valen, todas tienen su valor. Y una terapia no le acomoda lo mismo a uno que a otro. Exactamente. Total de acuerdo. Yo creo que lo más importante es el compartir, el aprender a recibir uno, desde uno como terapeuta, aplicar diversas herramientas para apoyar a la gente, así como uno recibirlas. Totalmente de acuerdo, Lewy. Exactamente, porque en el momento que uno va, hay gente que no quiere ser a la mejor terapeuta, pero sí tiene la necesidad de algo, como tú dices. Posiblemente anda en la búsqueda de algo, en la necesidad de algo, y dices que, oye, me gustaría o me llama la atención, quiero aprender, ¿no? O algo así, a lo mejor nada más por aprender, a veces es por la salud propia, a veces por conocimiento, y bueno, de alguna manera es como te vas adentrando. Pero sí, como dices, tienes toda la razón, Lewy, es, las terapias son, es como un abanico de posibilidades y que están ahí para qué es lo que tú necesitas, que tu ser te está pidiendo. Es correcto, porque mira, el ser empieza desde el cuerpo, así es, hasta terminar con el alma, cuerpo, mente y espíritu. Entonces, no siempre estamos en el momento exacto, al menos algunos, yo le puedo ofrecer yoga a alguien, y la verdad es que no está listo. Su cuerpo, su alma, exacto, no están listos, pero si le ofreces Reiki, para está listísimo para eso. Así es. Sí, es lo que tú necesitas. Es algo muy profundo y es un llamado desde el interior. De, como dices, desde el interior y desde el alma, porque exactamente dice, va a decir, bueno, yo te sugiero, o sea, lo que dice el yoga, no, pero es que como que no, y ahí donde viene, el no sé, no me llama la atención. Sin embargo, si tú le propones otra terapia, le enseñas el abanico, su alma va a decidir qué es lo que necesita. Es cuando se adentra a una de estas herramientas y mucho, muy poderosa. Así es, porque además también tiene, así como tú hicimos alquimia, así también cuando andamos buscando esa ayuda, eso que nos abrace el alma, desde un abrazo, algo tan sencillo como un abrazo, pero el valor de un abrazo, ¿no? Ay, está. Es impresionante. Sí. Nos devuelve la vida mucha gente. Entonces, ¿qué te parece, por ejemplo, vamos a ver, el poder de una terapia, ¿cuándo inicia? ¿Cuándo yo creo yo que pueda necesitar una terapia? Ay. Yo creo que tú, cuando no estás... A lo mejor, hay varias formas, pero para mí es una de que a lo mejor necesitas o estás pasando por una situación emocional, alguna enfermedad, o por aprender. O sea, esas son las tres para mí muy básicas, y que tú dices, necesito sanarme algo, necesito esto. Y es válido estar compartiendo la medicina, lo que es alópata, con una terapia alternativa, no van peleadas, y siempre es una herramienta más. ¿Para qué? Para que tú misma aprendas a sentirte mucho mejor, a estar mucho mejor. Ahí es donde en un momento puede haber la posibilidad de que dices, ¿en qué momento voy a aprender? O simplemente porque tu alma te está pidiendo el llamado que aprendas algo para después tú compartirlo con alguien más que lo necesite. Así es, fíjate que lo que acabas de decir, algo básico. La alopatía, que es la medicina, es decir, el médico general,
los médicos internistas, esa es la medicina alopática. De ninguna, pero de ninguna manera, está peleada con la medicina alternativa. Ninguna. Sí, encontramos todavía en pleno siglo actual que no, la alopatía a veces no acepta mucho la medicina alternativa, lamentablemente. Ah, sí. Pero, pues, los que estamos ahorita trabajando en ello, precisamente, y yo creo que ese es una de las cosas más importantes de este programa, es que no todos somos compañeros, todos somos una alternativa y todos nos ayudamos a hacer una unificación. Todas las disciplinas, todas las herramientas, es a poco. Cuando construimos una mesa, ¿nada más necesitas el martillo? No, claro, necesitamos de varias, mucho más herramientas. Exacto. Es lo mismo con el cuerpo. Y nosotros, cuando nos colapsamos... Así, así es. Entendamos, ¿qué nos puede llevar a un colapso? Híjole, en un momento, ¿qué nos puede llevar a un colapso? Pues varias situaciones. En un momento, cuando ya empiezas a no estar tranquila, cuando ya no estás a gusto con lo que estás haciendo, que ya no estás a gusto con lo que tú haces, con lo que tú sientes... Pues puedes llegar en un momento a sentirte así, como pueden ver esta imagen que está aquí. En un momento de soledad, de frustración, de no sé, pero sin embargo atrás de eso hay algo más, ¿sí? Es cuando tú te sientes así y dices, necesito, no sé a veces qué necesito, pero necesito sentirme mejor, porque no me gusta cómo me siento. Es correcto. ¿Y qué te parece si nos damos ahorita un corte? Y seguimos compartiendo para ver qué necesitamos. ¿Qué necesitamos? Darles una probadita de tantas alternativas. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Regresamos en unos minutos. Gracias. Comenzamos. Bueno, ¿qué creen? Estamos aquí de regreso. Buenas tardes, Planeta 2013, en el programa Alquimias del Alma. Allí, ¿qué te parece? Si continuamos, estábamos hablando cuando nos colapsamos. Exacto. Bueno, no se ven muy bien a lo mejor ahorita. Trabajaremos más en ello. Pero la idea efectivamente... Cuando nos preocupamos, porque todo inicia con una preocupación, en una alteración de nuestra vida cotidiana. Así es. Esa, perdón, sí, como tú dices, cuando ya estamos así medio ya cansados de lo que nos está pasando y que dices, ¿qué hago? ¿Cómo? Hay muchas razones que te puedes sentir de diferente manera, emocionalmente, más que nada emocionalmente, ya te puedes sentir así como triste, enojado, no sé, son tantas cosas y tantas preguntas que te van pasando a ti por tu mente, pero en el momento que empiezas a darte cuenta de qué es lo que te está pasando, es importante acudir
para sacar esa emoción, y más si es emocionalmente. ¿Por qué? Porque como lo sabemos, si emocionalmente no nos curamos de algo que nos esté pasando, después esa emoción, y no la atacamos, no le damos el sumamente cuidado, que puede ser con una terapia alternativa, después se puede convertir en una enfermedad. Y esa enfermedad, de verdad, no estamos ahorita, digamos, volvemos a lo mismo, ya hay muchas herramientas para volver a dar ese antídoto, a empezar a sanarnos, y no que se nos vaya, para poder ayudarnos a esa emoción, a liberar esa emoción, ¿sí? Así es. De hecho, básicamente lo que vamos a estar presentando en este espacio son las diferentes alternativas. Exacto. Para esas liberaciones vamos a estar dando diferentes perspectivas de terapias. Ahorita en especial vamos a hablar de algunas terapias. Tenemos una gran gama, una diversidad, y de alguna manera, ¿cómo escoger cuál sería lo que yo necesito? Yo no tengo claridad de pensamiento, estoy agobiada con toda, así me siento como el pípila. Exactamente. ¿No? Con la piedra ahí encima. ¿Qué de todo me puede servir a mí? Porque además tengo que empezar con una cosa a la vez. Sí, se empieza primero por algo, y si tú ves que esa terapia alternativa de alguna manera pues no fue completamente satisfecha para ti, no vamos a decir que no sirve, simplemente para ti, para tu energía, para tu ser, no fue la indicada, entonces me voy con otra terapia alternativa. Pero como había comentado también Lewy, ella, me encanta su forma de ser, porque te maneja tantas terapias que tiene un abanico de posibilidades que ofrecerles, como también ella poco a poco en cada programa va a ir trayendo a un invitado y compartir, y eso es lo correcto, bueno, de todo ese programa tan hermoso que está iniciando, para que ustedes vayan, digamos, te vayan ubicando, vayan de qué se trata. Y pues siempre va a haber posibilidades. Y algo importante, que yo creo, eso es que la explicación de una terapia alternativa, de qué se trata, para qué nos sirve, para que toda la gente que nos está viendo y te está viendo sepa cómo puede iniciar o con quién acudir, porque de verdad, yo les puedo decir también, hay varias gente que se dedica a esta, todos son compañeros, todos son maestros de nosotros, pero ustedes decidan, y si van a decidir, pues yo les voy a recomendar aquí a Lewy. Muchas porque gracias, aquí empezamos, también aquí somos. Sí, fíjate que efectivamente no es sencillo, la verdad es que se diría sencillo, pero no es sencillo seleccionar ni el terapeuta. ¿Qué es una terapia en sí, desde mi perspectiva, desde mi definición? Yo creo que esto es como un poquito las Biblias. Exacto. Todas tienen un proceso, tienen indicaciones, tienen sugerencias. La meta es la evolución interna. La meta es ayudarte a transformar esa emoción. Si yo tengo, normalmente soy una persona muy enojona, soy una persona que todo me molesta, que soy intolerante, y tengo consecuencias de esa ira, de ese enojo constante, la primer consecuencia va a ser mi estómago. Así es. Y yo tengo que aprender y buscar a controlar esa ira, porque yo tengo que encontrar el respeto hacia mi persona, valorar mi cuerpo, valorar mi estómago, valorar mis órganos. Y entonces yo tengo que buscar una terapia, que ya sea meditación, que ya sea yoga, que ya sea reiki, que me vaya haciendo una guía para que yo pueda ir entendiendo mis propias emociones, mis propios sentimientos. Sí, así también, si me lo permites, hay veces que no sabemos ¿qué es lo que nos puede ocasionar? O sea, cada uno de nosotros tenemos una energía, una individualidad, y somos únicos, y somos tales como somos.
Sin embargo, sí hay gente que, digamos, a lo mejor se molesta más rápidamente. ¿Por qué? Porque ya es su temperamento así. Ahí lo que tiene que hacer uno es saber nada más controlar ese enojo, que no sea y que no suba más de lo normal, y tratar de equilibrarlo, ¿sí? Pero sí, también es importante que esa persona sepa mucho más de lo que, de qué se trata. Si yo me altero más, como lo que acabas de mencionar, ¿qué me puede ocasionar si yo me enojo constantemente y no libero a lo mejor ese enojo? Conocerse un poquito más, porque entonces ahí se está. Si tiene el enojo, va a padecer de algo, va a empezar posiblemente, no siempre, a sentir una síntoma, va a sentir algo, y entonces es donde va. A eso es lo que queremos, evitar que eso se extienda. Saber controlar las emociones, cómo y con qué, para en un momento yo empezar a conocerme mucho más. Si yo me empiezo a conocer mucho más, entonces, no, pues mi temperamento es así, voy a tratar de bajarle a esto, y que es más información, mucho más información. Así es el equilibrio. Exacto. ¿Mm? Porque hay personas que me dicen, oye, entonces voy a desaparecer la ira. No, la ira también es positiva. Uh-huh. Y tomé como ejemplo la ira, porque, bueno, también hay una gama de emociones. Exacto. Y es precisamente esa gama de emociones que cada ser, como individuo único que es, pues tenemos todo un abanico, y no todas las terapias van a quedar para esas emociones. Exactamente, tú lo dices, no todas son para no eso. No todas, y ese es ahí donde nosotros tenemos que aprender a buscar un terapeuta que nos empiece a guiar. Exacto. Que es esa persona que es empática con nuestras emociones, y poder empezar a trabajar y a escuchar con esa persona o ese grupo para seleccionar una terapia. ¿Cómo ves, Angie? Dime cómo, ¿cuál es tú? Yo sé que eres coach de vida. Sí, así es. Es verdad, todo esto, cuando tú tienes a alguien junto de ti que... ¿Cambias? Que te va a acompañar, a ayudarte, acompañar, es un acompañamiento, y empezar a ayudarte. ¿Qué es lo que tú tienes a favor? Porque todos tenemos siempre algo a favor. ¿Qué es lo que tú tienes a favor? ¿Cuáles son tus cualidades en cuanto como una sesión de coach? Vamos a ver con qué herramientas cuentas para poderle darle seguimiento y que logres algo que a lo mejor personalmente tienes pendiente que hacer, o que no sabes cómo hacerle. Entonces, de alguna manera, depende de lo que tú necesites, lo que tú quieras, es a la persona o al terapeuta que te vamos a recomendar, o que te va a recomendar Lewy, de alguna manera. Pero también es importante no olvidar la química que haces tú como al llegar con un terapeuta, que es bien importante que hagan ese clic, como lo que tú y yo hicimos de esa manera. Así es. Así es. Entonces es tan importante, ¿por qué? Porque tú te vas a sentir a gusto con alguien. Y si no, bueno, no hay que decir, no me sirvió, no me gustó, no. Date la oportunidad de ir con otra persona y que maneje también la misma técnica que tú necesitas, la terapia, y de alguna manera te vas a dar la oportunidad de ver nuevamente, y dices, con este sí, es que me siento mucho mejor, me siento más tranquila, me da confianza, etc. Es que es con ella, con la que tienes que seguir. Así es. Fíjate, Angie, aquí ya sé que no se ven, ya, pero hay toda una serie. ¿Sí? Está la risoterapia, tai chi, terapia floral, yoga, control mental, drenaje linfático, fitoterapia, no, bueno. Son muchas terapias. Que no, un terapeuta no abarca todas. No. No, por mucho. Entonces nosotros tenemos que ser un complemento para ayudar y otorgar, como dijo Angie, a un ser humano reconectarlo con su salud física, reconectarlo con su sanación, con la transmutación, la regeneración de sus emociones. La transmutación, básicamente, para mí, es el equilibrio. Totalmente. Encontrar el equilibrio. Tú lo dijiste, diría por ahí hace muchos años, mi querida mamá, Emilia, ni tan tan,
ni muy, muy. Ni muy, es el equilibrio. No podemos, hay cosas que no podemos desaparecer, uh-huh, pero sí las podemos equilibrar. Total. Y toda una serie de terapias como esta nos llevan a esa reconexión para poder tener esa tranquilidad. Realmente cualquier terapia nos lleva a esa búsqueda de paz y de tranquilidad. ¿Nos cambias la siguiente, por favor? Fíjate, Ashi. Para mí lo más importante, uh-huh, y creo que para todos, sean todas las terapias holísticas, cualquiera que esta sea, es el bienestar. Fíjate que sí, todos están enfocados a eso, en el bienestar de ustedes, en la ese equilibrio de que hay entre de espíritu de alma con alma, porque es una conexión que lo acaba de decir Lewy, es tan importante. ¿Me pasa la siguiente? Es tan importante no olvidar, porque tenemos como, es un compromiso que el terapeuta hace con la persona que va a tomar terapia, de alguna manera, porque todo está basado, es el dar también para que ustedes puedan recibir. Siempre debe de ver eso, debe de haber respeto, debe de haber esa congruencia de estar con ustedes al 100 para que podamos hacer química y dar y sea bueno, mucho mejor. Así es. Llegamos ahorita a la siguiente parte de este segmento, que ya estamos casi en la recta final, prácticamente. Muchas gracias, hacemos un corte y enseguida continuamos. Pues hemos regresado y ya prácticamente comunidad para despedirnos. Vemos allí, ¿dónde te podemos localizar? Muchas gracias, Lewy. Pues bueno, también tengo aquí, estoy muy afortunada de tener aquí el programa también de Lashmi con su amiga Angie Escalante. Todos los lunes estamos a la 1 de la tarde. Y mis redes sociales, cualquier acompañamiento que ustedes necesiten, les voy a dar mis redes sociales si me lo permites. Claro. Estoy en el Face como Angie Escalante, tengo un spa también, un lugar de terapias alternativas también para poder compartir con ustedes, doy talleres para niños, autoestima para niños, talleres para adolescentes, que ya tenemos nueva fecha, y pues estoy aquí al servicio de todos ustedes, y mi número es 55 27 03 0563, para cualquier duda, cualquier comentario que se les ofrezca, estoy para servirles. Pues muchísimas gracias, hemos dado por concluido ya este programa de Alquimias del Alma, Lewy, gracias Angie, a bendiciones, ti. Gracias a la comunidad Planeta 2013, muchas bendiciones, gracias. Gracias por la invitación, que Dios los bendiga y un éxito y sigan a Lewy. Gracias. Oh, amiguita, sí, ya vi que yo estaba.
dejan de.